Buenas tardes, mi nombre es Caterine Duarte, pertenezco a la Universidad Nacional de Colombia y estamos haciendo una investigación. A continuación les vamos a hacer una serie de afirmaciones, les vamos a presentar una serie de afirmaciones de las cuales ustedes me tienen que responder de 1 a 5, siendo 1 si está muy en desacuerdo y 5 si está muy de acuerdo. Pues inicialmente me gustaría, por favor, que se presentaran y nos contaran de qué región son. Yo soy de China, de acá, y me llamo Sebastián. Yo me llamo Fabián y yo soy del lugar del Pacífico y yo vivo al lado del río Atrato. Mi nombre es Sebastián y yo soy de la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Fernando y yo soy de Marinilla, Antioquia. Bueno, entonces empezamos con la primera afirmación. ¿Le molesta a don Sebastián de la región de Boyacá? ¿Le molesta que en su país existan personas afrodescendientes? Pues yo como le dijera, señorita, yo creo que a mí me va como igual la vaina de ellos. Ellos están bien, pues ahí convivimos. Según lo que me dice usted, entonces no le importaría. Pues sí, me daría igual. Don Fabián, ¿le molesta que en su país existan personas afrodescendientes? Pues yo vivo en un contexto donde toda la gente es negrita. Sin embargo, mi papá se llama Emilio y él es muy blanquito. Entonces no hay problema por eso. No me molesta. Les recuerdo que, digamos, las respuestas que ustedes me puedan dar sean muy enfáticos inicialmente en el nivel, de acuerdo a lo que les dije inicialmente. 1, si están muy en desacuerdo. 2, si están en desacuerdo. 3, si no les importa. 4, si están de acuerdo. Y 5, si están muy de acuerdo. Entonces, don Fabián, según lo que usted me dice, ¿usted está muy de acuerdo? Sí, señorita. Don Sebastián, sí. De Bogotá, ¿entonces le molesta que en su país existan personas afrodescendientes? Claro, a mí me molesta, es fastidioso tener que encontrarse con esta gente, pero es un mal necesario, porque ellos son los que tienen que cumplir con las labores del servicio. ¿Y usted de dónde viene? De Bogotá. Y bueno, faltaría don Fernando, ¿le molesta que en su país existan personas afrodescendientes? Yo tengo una preguntita. Dígame, claro. Don Sebastián. Si el chocuano si a él no le desagrada a las personas así negras, pues no sería muy en desacuerdo a su merced. Sí. Sí, señor. Gracias por la aclaración. Le escuché muy de acuerdo. Don Fernando, ¿te molesta que en su país existan personas afrodescendientes? Pues, ¿sabes, niña? Yo qué te digo, pues yo le daría un 2. Yo le daría un 2 porque yo tuve un problema con un negrito, pero a mí esa gente me cae bien y yo le doy un 2. Estoy en desacuerdo con la afirmación. Bueno. ¿Le desagradan, don Sebastián, de la región de Boyacá, le desagradan a las personas con inclinaciones sexuales distintas a las suyas? Ah, eso sí, señora. Qué pena con usted, pero esa gente sí, qué pereza. Esa gente tiene como que irse de aquí porque qué pereza esa gente. O sea que usted está muy en acuerdo con que le desagradan las personas con inclinaciones sexuales distintas. Sí, señorita, yo le daría un 5 a... Don Fabián. Sí. ¿Le desagradan las personas con inclinaciones sexuales distintas a las suyas? Pues allá al lado del Palenque había el negro Edgar, el garganta, el negro es como medio rarito, pero a nosotros nos incomoda un poquito. Entonces, últimamente le hemos estado como haciendo chanza. En todo caso, a mí sí me molesta un poco, pero yo no sé cómo calificarlo así como usted dice, señorita. Entonces usted estaría de acuerdo, no muy muy de acuerdo, sino que estaría de acuerdo con la afirmación. Sí, señorita, sabe más que yo. Don Sebastián,
de Bogotá. Sí. ¿Desagradan a las personas con inclinaciones sexuales distintas a las suyas? Pero por supuesto, si esa gente no es más que una manada de anormales y aberraciones, y yo no estoy de acuerdo con que la gente se comporte de esa manera. Bueno, don Fernando, ¿le desagradan a las personas con inclinaciones sexuales distintas a las suyas? No, 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 para nada. Pues yo te diría como un 3. No, no me importa. Yo he convivido por ahí con vecinos que tienen sus mañitas y sus vainas, pero no ha habido problema. Yo le doy un 3, un 3 le doy. Bueno, la siguiente pregunta para don Sebastián sería, ¿se sentiría molesto al entrar en un baño que fue utilizado anteriormente por un hombre afrocolombiano? Ah, no, tu merced, con eso no hay ningún problema. Yo comparto con todo el mundo mi baño, eso no hay problema. Desde que sea un conocido y no sea por allá un extraño que se venga aquí, entonces no hay problema con eso, su merced. Don Fabián, ¿se sentiría molesto al entrar en un baño que fue utilizado anteriormente por un hombre afrocolombiano? Pues a mí una vez me pasó que el negro Rosendo me metió a tirar al baño que yo. Pues a mí me incomodó un poquito, pero no era tanto el hecho que fuera negro, sino pues yo no sé cómo decirlo, pero a mí me incomoda un poquito. Entonces diría que está de acuerdo, no muy, muy de acuerdo, pero está de acuerdo. Un 4 le daría a la afirmación. Señorita, usted sabe más que yo. Don Sebastián de Bogotá, ¿se sentiría molesto al entrar en un baño que fue utilizado anteriormente por un hombre afrocolombiano? Claro que sí, pues para eso se hace la distinción entre los baños de las personas de servicio y los baños de las personas decentes. Bueno, gracias. Y don Fernando, ¿se sentiría molesto al entrar en un baño que fue utilizado anteriormente por un hombre afrocolombiano? No, 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 para nada. Baños son para todo el mundo. Eso sí me da una bobada, pero pues yo le doy un 1 entonces. Está muy en desacuerdo. Sí. Bueno, con la siguiente pregunta me gustaría que la escucharan todos al tiempo. Digamos que cada uno tuviera el número presente que quisiera darle la afirmación para no tener que repetirla a cada uno. Entonces, ¿usted piensa que no ser heterosexual es anormal y puede ser considerado una enfermedad? Don Sebastián. Su merced, ¿me puede explicar por favor qué es eso de heterosexual? Bueno, una persona heterosexual es la persona que mantiene una relación con, ya sea sentimental, sexual, con una persona de diferente género al mío. Por ejemplo, digamos que yo tenga un novio y no una novia. Yo tengo, sí, esa sería una relación heterosexual. Dos personas de diferente Ah, género. ya le entiendo. Ah, o sea que si tener unas inclinaciones raras es anormal. No. La afirmación dice eso, de hecho, si usted piensa que no ser heterosexual es anormal, usted cree que no tener una relación heterosexual, como le digo, de diferente, dos personas de diferente sexo, es anormal o no. Ah, pues claro que sí, su persona. Usted le da. Eso es lo más anormal del mundo, esa gente es rara. Yo no sé a ellos qué les pasa. Yo creo que, pues no sé si enfermedad, pero sí sería normal, porque lo que manda Dios es que estén el hombre con la mujer. Don Fernando, perdón, don Fabián. Señorita. En cuanto a la afirmación, ¿usted qué puntuación le daría? Pues yo y creo que como algo que como una enfermedad, que el negro Faustino, otro negro, comió, ¿cómo se llama? Un jeviche y le cayó como mal y todos creemos que de esa vez se volvió heterosexual. Entonces yo creo que sí es como una enfermedad. Yo le daría un 5, señorita. Es decir, cuando usted dice que a su amigo le cayó mal y se volvió heterosexual, ¿o usted se refiere a la persona homosexual?
Eso no es casi lo mismo. No, señor, lo que le comentaba a Sebastián, es la persona heterosexual la que mantiene una relación de diferente género, de diferente sexo. Le gusta otro negrito. Entonces estaríamos hablando de una persona con una relación homosexual. Ah, señorita. Entonces, ¿usted sí considera que el no ser heterosexual, o sea, el ser homosexual, es una enfermedad? Puede ser considerado como una enfermedad. Ah, bueno. Don Fernando. Pero tú no le continuó al muchacho el Bogotá. Sí, señorita. Qué pena que tiene con usted. Don Sebastián, coméntenos. Bueno, yo le haría un 5 a esa afirmación. La verdad es que si eso es una enfermedad y además es un pecado y es algo que se debe eliminar lo más pronto posible. Yo estoy de acuerdo con ese pelado, el de allá. Eso deberían eliminarlo. Muy bien. ¿Y don Fernando qué opina? Pues yo te digo que a esa démosle un 4, yo creo, porque pues si eso ver un tipo con otro tipo, pues eso es bastante feo. Y sí, démosle un 4, dale, de una. Y la siguiente afirmación, ¿aceptaría a su hijo si este fuera homosexual? De ninguna manera, señorita. Aquí se forman o yo los formo a juguete. ¿Sí me entiende? O sea, nunca aceptaría un hijo de su mariquita ahí. No, señora, discúlpeme la palabra, pero eso es anormal, eso es anti Dios, anti todo. Muchas gracias, don Sebastián. Don Fabián. Pues yo no lo aceptaría, estaría en desacuerdo, así que es el 1. ¿Estaría en desacuerdo que su hijo fuera homosexual? Fuera homosexual, sí, señorita. Listo. Don Cian. Sí, bueno, yo también estaría... Don Cian. Sí, bueno, yo también estaría en desacuerdo. La verdad es que un hijo mío no tendría por qué ser homosexual si tenía una buena educación y iba a la iglesia y... Cualquier cosa sería culpa de la mamá, que lo consiente mucho. Pero yo le daría un 1. Don Fernando. Pues ahí sí yo no sé qué pensarán los compañeros, pero pues la verdad yo le doy un 4. Yo un 4 porque primero está la familia y por mucha vaina rara que uno le tenga que soportar, es de la sangre. Entonces yo estoy de acuerdo en que yo aceptaría al muchacho con sus cosas como haya venido al mundo. Muchas gracias. La siguiente afirmación, ¿le molesta ver muestras de afecto entre parejas homosexuales en la calle? Okay. Pues yo que le dijera, señorita, eso casi no se ve por acá, porque por acá el que va mostrándose de una vez lo van acuchillando para que aprenda a respetar, porque primero los valores morales. ¿Sí me entiende, señorita? Entonces, sí. Yo Entonces usted creería... le daría un 5. Sí, claro que sí, señorita, yo estoy muy de acuerdo porque es que eso es anormal. Gracias, don Fabián. Pues a mí allá en el Palenque, pasa igual como en el señor este que habla raro, el primero, allá cuando ven a una pareja esa rara, la llaman a donde el jefe Palenque y allá les hacen un tratamiento. Entonces yo estaría muy en el 5 y yo creería que es mi respuesta. Don Sebastián de Bogotá. Yo también puntuaría 5, pues la verdad es que es una falta de respeto por parte de estos enfermos y atenta contra las buenas costumbres y contra la gente decente que se tiene que enfrentar a esto en las calles de la ciudad. Don Fernando, ¿qué opinas? Yo también le daría un 4, de que yo a mí me molestaría. Sí, yo estoy de acuerdo que me molesta, porque una cosa es uno ser mañosito y sus cosas, pero hacer las vainas por allá escondidas, no todo el mundo ande viendo uno lo que uno le antoja. Entonces le doy el 4 de una. Bueno, gracias. La siguiente, ¿cree que es injusto que un superior laboral suyo sea afrodescendiente? Don Sebastián de Boyacá. Pues yo, como le dije a la señorita, pues yo creo que eso no se ve mucho, ¿no? Pues por acá,
Lo que se ve es que los que mandan son los blancos, ¿sí me entiende? Entonces, pues yo no sabría qué decirle en esa pregunta, señorita. Pero digamos, si en el caso que usted vea, digamos, que un jefe suyo va a ser negro, perdón, afrodescendiente, una persona afrodescendiente, ¿usted estaría, pensaría que eso es injusto con usted o estaría de acuerdo? Pues yo que le dijera a mí, me haría como lo mismo. Pues, a mí no me importaría. No le importaría. Entonces, pues no mucho, porque, pues, ellos también tienen derecho a ser grandes. Don Fabián, ¿qué opina? Pues, es que acá en el Palenque, nosotros nos ayudamos entre todos. Y el jefe siempre es el jefe del Palenque, es negrito. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que nuestro jefe sea negro. Así que, así yo digo que estoy, no estaría en acuerdo, yo le daría un 1. Don Sebastián de Bogotá. No, yo estaría completamente de acuerdo con esa afirmación. O sea, es injusto que una persona cuya naturaleza es servirnos a las personas decentes tenga por qué estar en un puesto arriba que no merece. Muchas gracias. ¿Y don Fernando? Pues qué pena ahí con el señor este Bogotá, pero yo sí estoy muy en desacuerdo porque a mí se me hace que el que trabaja y trabaja duro, ese es el que merece el puesto. Entonces, si el hombre vino desde Quindó con la mejor disposición para trabajar, pues si va a ser jefe mío, que lo haga. Entonces, muy desacuerdo. 1. Bueno, ¿les incomodaría sentarse al lado de una persona afrodescendiente? No, señorita, yo creo que usted está haciendo preguntas muy raras, porque eso que tiene de raro. Pues es normal sentarse al lado negro. Es cualquier cosa, como sentarse al lado de cualquier persona. ¿A usted no le importaría sentarse al lado de una persona afrodescendiente? No, pues me haría igual. Don Fabián. Nosotros allá en el Palenque, nosotros nos acostamos todos juntos y hasta nos bañamos juntos allá a la orilla del río. Entonces yo creo que a mí no me incomoda. ¿Usted no le está en desacuerdo con que le incomodaría? Sí, señorita. Don Sebastián de Bogotá. Bueno, pues yo a esto le daría un 4. La verdad es que sí sería una situación incómoda, pero lo importante es tener cuidado y pues aguantarse el mal olor y pues tener cuidado con el aseo, porque estas personas pues pueden tener piojos y este tipo de parásitos. Pero lo importante es tener cuidado. Don Fernando. 3, señorita, no me importa ni me disgusta, pues tampoco me gusta mucho, pero pues gente como uno, entonces 3. Muy bien. ¿Entablarían amistad con una persona de preferencias sexuales distintas a las suyas? De ninguna manera, señorita, mire, primero yo sí le digo las cosas como son. Se me viene uno de esos gaycitos y yo sí lo voy parando. Le voy pasando mi machete por entre las manos, para que aprenda a respetar. Don Fabián, ¿qué piensa? Yo ya le había dicho a usted, señorita, que yo soy amigo del negro este, que es como raro, dice jefe. Entonces yo lo aceptaría. O sea, ¿usted está muy de acuerdo? Oye, o de acuerdo? Sí, señorita, el 5, sí, señorita. Don Sebastián de Bogotá. No, para nada, no, yo estoy totalmente de desacuerdo. Yo tengo amigos decentes y nos criamos juntos, conocemos a nuestras familias. Yo no me entablaría amistad con una persona así alejada de Dios y quién sabe con qué malas costumbres. Bueno, gracias, don Fernando, ¿qué piensa? No, yo sí estoy de acuerdo, muy de acuerdo, diría yo, porque yo de hecho tengo varios amigos, el Larry. Ese hombre es bien volteado, pero así como es de volteado, es de trabajador y echado para adelante. Entonces, 5, yo le doy muy de acuerdo, porque si trabaja el hombre, hágale, pues, mi amigo. Bueno, y finalmente, la última sería, ¿cree que es aceptable que una persona de su familia establezca una relación amorosa con una persona afrodescendiente? Don Sebastián. Ah, pues, yo no sé, señorita, pues allá los de la familia, pues,
lo que ya se elijan. ¿Sí me entiende, señorita? Pues yo no voy a controlar esas vainas. Lo único que yo miro es que sean trabajadores y que le metan duro al hombro, pero de resto, pues que no importa, pues. ¿A usted no le importaría que una persona de su familia establezca una relación con una persona afrodescendiente? No, pues si la china está enamorada, ¿qué hacemos? ¿Y don Fabián qué piensa? Allá nosotros en el palenque, como ya le había dicho, negrito menos mi papá Emilio, así que digamos yo tengo una novia, la negra y marrona. Entonces yo creo que estaría de acuerdo que todos tuviéramos relaciones con los negros, así como nosotros allá en el... ¿Usted estaría muy de acuerdo en que se está...? Sí, señorita, sí, señorita, cinco, sí, señorita. Don Sebastián de Bogotá. No, a mí eso me parece inaceptable, que venga uno de estos individuos tratar de engatusar a una hija de uno, eso es un uno. Otra cosa ya es que uno de los muchachos de uno tenga aventuritas con las sirvientas, pero igual eso es inaceptable y eso no puede salir a la luz. ¿Y don Fernando qué piensa? Yo a esa le doy un 4, un de acuerdo, como decía aquí el amigo Sebastián de Boyacá. Desde que trabaje y se echa para adelante el hombre, y saque la familia, bienvenido sea, sea negro, le falte o no, lo que sea, ese entra para la familia. 4. Bueno, primero quisiera que me comentaran un poco, don Sebastián de Boyacá, digamos, don Sebastián de Bogotá, que digamos ustedes me cuentan mucho, están muy en desacuerdo con las relaciones homosexuales. Me gustaría, digamos, que nos comentaran más o menos por qué o qué piensan de eso en general. 70%. Sí. Pues, señora, ¿yo cómo le explico a usted? Pues mire, lo que pasa es que para mí esos inclinaditos, esos atembaditos son anormales, ¿sí me entiende? O sea, es que eso no es lo normal. A uno le pasaron un miembro y a la mujer un huequito, ¿sí me entiende? Entonces, pues eso de que andar palito con palito, eso es anormal, ¿sí me entiende, señorita? Sí, señor. Sí, claro. Entonces, ¿qué opina de eso? Yo estoy de acuerdo con el señor campesino, y pues lo que sé es que nosotros somos una creación divina y como tal, apartarse de los caminos de Dios pues es una falta absoluta y me parece una enfermedad total de estos sujetos que quieran hacer lo que se les dé la gana. En cuanto a eso, don Fabián y don Fernando toman posturas un poquito más flexibles, que son, digamos, aceptan, digamos, don Fabián que tiene un amigo que tiene una relación homosexual y don Fernando no muestra como un desacuerdo total hacia este tipo de relaciones. Entonces, ¿ustedes qué nos contarían, digamos, en general, qué percepción tienen sobre eso? Es que nosotros allá, el jefe del palenque, nos dice casi todo. Así que nosotros hacemos caso a lo que él diga. Entonces, nosotros no nos peleamos mucho allá en palenque, más bien hacemos caso lo que diga ya jefe. ¿En cuanto a las relaciones homosexuales? Sí, señorita. Nosotros tenemos que contarle todo al jefe, al jefe Jimarrón se llama. Y el jefe es el que nos dice qué tenemos que hacer allá en el palenque. ¿Y don Fernando qué nos cuenta acerca de eso? Pues como te digo, pues en el entorno donde yo me desempeño, es allá en Marinilla, eso ahí uno encuentra todo, uno encuentra maricas, uno encuentra lesbianas, pero mira que eso no es lo más importante de una persona, eso es una dimensión, podría decírtelo. Entonces, así como es de travestillo, pues también puede ser de trabajador, de colaborador, de buena papa, entonces... Pues yo no le veo problema, eso es una forma más de ser de la persona. Bueno, y en cuanto a las personas afrodescendientes, don Sebastián de Bogotá, de la región de Bogotá, expresa una opinión bastante muy de acuerdo en el hecho de que son personas que deben mantenerse como al margen de, o sea, debe de hacerse una división muy clara entre las personas
blancas y los afrodescendientes. Sí, estoy interpretándolo bien, don Sebastián. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pues es que tú ves que históricamente nuestros descendientes trajeron a estas personas fue para servirnos. Y pues, o sea, es antinatura que estas personas vayan en contra de su función. Su función es servirnos a nosotros. Y pues no veo por qué quieran actuar de otra manera. ¿Y ahí qué diría don Fernando? ¿Qué nos podría decir? Pues, ¿qué te diría yo? Pues, este es un país de diversidad. Y en cuanto a diversidad, pues, uno no puede decir que una raza superior a la otra. Entonces, pues, cada uno es libre de hacer lo que sea mientras haya un respeto por la comunidad y se trabaje para que el bien común sea lo más importante. Entonces, yo en cuanto a los negritos, yo a esa gente yo la quiero mucho porque ellos son más bien fuerzudos, ¿sabe? Y trabajan bastante. Entonces, ante todo, les agradezco su colaboración para la investigación. Estaremos al tanto, estaremos manteniéndolos al tanto de los resultados. Digamos, si necesitamos otro tipo de colaboración de ustedes, se les agradecería mucho. Señorita, como bueno, yo gusto. Con mucho gusto. ¿Cuándo? Bueno, muchas gracias. Yo también quiero saber cuándo van a pagar. A mí prometieron la plata. Bueno, muchas gracias. Pague, por favor.